Vamos a conectar dos apagadores de escalera con un foco por el método de corto. Un foco prende y apaga desde dos lugares diferentes. Así como veremos las desventajas de este método que estamos utilizando. Necesitamos dos apagadores de escalera. Observen que tienen tres tornillos, cada uno de ellos. En este caso, aflojamos estos en la parte de abajo, en los extremos. Del apagador de escalera de la izquierda, colocamos el cable negro que viene siendo la fase del calibre 12. Y del lado derecho también, en el extremo de abajo, también colocamos la fase de color negro. Ya que quedaron conectadas las fases en los apagadores de escalera, ahora en la parte de arriba vamos a colocar el neutro de color blanco, también del calibre número 12. Lo estamos haciendo en este momento en el apagador de escalera del lado derecho, en la parte de arriba. Lo mismo lo hacemos para el apagador de la izquierda, en la parte de arriba. El neutro, color blanco, calibre 12. Ahora, si observan, quedaron los dos tornillos de en medio. Primero aflojamos el de la izquierda. Y ahí vamos a conectar un cable rojo. Estos vienen del foco. Son del calibre 14. Entonces estamos conectando el de en medio del lado izquierdo. Y lo mismo vamos a hacer del apagador de la derecha en medio. El otro cable rojo que viene del foco. Esos dos cables rojos vienen del socket. Una vez que ya conectamos el socket del punto de en medio, observemos entonces cómo son las conexiones. Ahora colocamos el foco. Y vemos que efectivamente la fase le está llegando al cable negro, tanto el apagador de la izquierda como de la derecha, y vemos que enciende el probador de voltaje tipo pluma. También emite un sonido, además de un destello de luz. Prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. Un foco desde dos lugares diferentes, apagadores de escalera. Otros le llaman de conmutación. Ahora, la desventaja, vamos a verlo aquí. En este caso está apagado los apagadores y vemos que no hay voltaje en los cables rojos. Está apagado el foco. Lo prendemos y lo apagamos. Y en la otra posición de apagado, veamos cómo hay voltaje tanto en el cable de la izquierda como el de la derecha que le llegan al foco, a pesar de que está sin prender. Y veamos ahí cómo efectivamente le llega voltaje al foco y entonces ahí puede ser un peligro al querer cambiarlo. Esa sería la desventaja. El sustituirlo y pensando que no hay energía. Lo correcto sería, si queremos cambiar esos focos, hay que hacerlo con unos guantes porque muchas veces inconscientemente podemos tocar la lámina que une al foco y que va unido al socket. Entonces, por seguridad, se tienen que hacer con unos guantes. Por la situación que habíamos comentado, en donde veamos cómo efectivamente hay voltaje, aunque el foco o los apagadores estaban apagados, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, hemos concluido con la práctica. Prendemos y apagamos un apagador, dos apagadores de escalera con un foco.
y ya mencionamos la desventaja y cómo hacerle por seguridad. Utilizar guantes para el cambio del foco. Dale like a este video si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.